Pues buenas tardes y bienvenidos al nuevo Encuentro con Escritores. Y en esta ocasión nos encontramos con Gabriela Llanos, autora de una novela que es Cuando Fuimos Inmortales. Eh, buenas tardes, eh, Gabriela. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de tenerte aquí con, eh, conmigo. Lo que primero quería comentar era, es que Gabriela es periodista y escritora. Ha ejercido el periodismo en diferentes medios de comunicación, Radio Nacional de España, Radio Exterior, Televisión Española, Cadena Ser, Madrid y W Radio. Ha publicado dos libros, el Testimonio Novelado de Facundo Cabral, Crónica de sus Últimos Días, y la novela Viejo Caserón de Santelmo. Y ha participado en varias antologías de cuentos. Tiene una estrecha relación con el mundo de la música como lo vamos a poder comprobar ahora, ahora después en cuanto a la novela de cuando fuimos inmortales y pasando por la programación de conciertos hasta desempeñarse como road manager ahora entiendo algunas partes de tu novela que era como si estuvieras desde dentro contando a los cómo eran los personajes y lo que hacían eh, actualmente imparte talleres de escritura creativa coordina clubs de lectura y crea y organiza experiencias que combinan viajes charlas y literatura bienvenida Muchas eh, estoy encantada de tenerte aquí porque la novela me ha sorprendido por varias razones cuando fuimos inmortales que está publicada en plaza y janés esta novela me ha sorprendido porque eh, no cuentas la historia solo desde un punto de vista, sino que empleas varias voces y cada personaje nos va llevando a, a los lectores por una parte de la historia. Sí, sí. Sí, de hecho, bueno, fue una complicación, la verdad. Tiene una estructura bastante compleja la novela. Sí, por porque... eso es lo que me ha gustado. Sí, porque además son dos tiempos también, ¿no? Estamos en la actualidad en Londres, en una mansión en Belgravia, donde vive el protagonista Peter Rus, que fue la estrella de, de la música en los años 90 en España, que está mal herido e eh, inválido. ¿no? Uh -huh. Y entonces esto ocurre en, los, en, en, en estos años, en Londres. Y luego un cuaderno de partituras, que es un diario íntimo de, del escritor, perdón, del, del músico, nos lleva a los años 90. Entonces, ya, ya hay dos tiempos. Y además, eh, también cambio de puntos de vista. En cada episodio, quien nos cuenta un poco más sobre lo que ocurrió, la desaparición de, de este músico de Peter Russell el día del concierto más importante de su carrera, cada personaje que satelitó alrededor del músico nos va contando un poquito más sobre lo que ocurrió allí eh, en esa época tan trepidante ¿no? de los años 90. Sí, a mí me ha gustado precisamente porque los años 90 pues una época que yo viví siendo más joven, bastante más joven. Y claro, toda la música que mencionas, porque hay que comentar que además el libro va con una playlist, que a veces sí. yo lo reclamo en algunos libros, porque te sitúan efectivamente en la época y en el momento. Como bien has dicho, hay dos tiempos. El, utilizas un terce, eh, una tercera persona como narradora. Entonces, distintos puntos de vista, salvo en el cuaderno de partituras que empleas la primera persona, sí, que es el sí. propio Peter Ross. Eh, sí. En grandes, en pocas palabras, ¿podrías hacer un esbozo de lo que trata la novela? De, o simplemente el retrato de aquella época y de los músicos, y cómo a veces los secretos pueden estropear el futuro, que es como yo casi lo veo. Yo creo que es una novela que, que tiene muchas capas, ¿no? O sea, sí. yo creo que, bueno, la trama ya, ya más o menos la, la comenté, ¿no? O sea, es, el, es Peter Roos, que es el músico más importante de los años 90 en España, el día del de, de, concierto que ha estado esperando toda su vida, eh, desaparece, desaparece en circunstancias extrañas y 23 años después le está buscando su hija biológica, que, que no le conoce, y bueno, va a buscarle a Londres. Entonces él le dice que le va a contar todo, le va a contar por qué la abandonaron, le va a contar quién es su madre, porque ella tampoco lo sabe, pero que primero quiere que le conozca a él. Y para conocerle, para conocer su historia, le entrega este cuaderno de partituras y le pide que reúna a toda la gente que fue importante y que se vio influida de alguna manera por la desaparición y por la vida de, de, de este cantante, ¿no? Esa es un poco la trama, ¿no? Pero el tema te diría que hay tantos, o sea, está la relación familiar padre-hijo, ¿no? Sí. La influencia que tuvo su padre en el mismo Peter Rush, la influencia que tiene él tanto por ausencia o por un montón de cosas en su hija, uh -huh. eh, la influencia de los hermanos, o sea, hay una historia familiar ahí muy muy compleja. También es una historia de abusos, es una historia de, de fama, de éxito, de identidad. Tal vez podría decirse que es una historia generacional, ¿no? porque hay una confrontación generacional, ¿no? Entre los noventeros, la generación X, sí. y los centenials, que es la hija que tiene 23 años, ¿no? Y también hay una reflexión que a mí me, me interesaba mucho, que es una reflexión alrededor del dolor físico, ¿no? Del dolor, del dolor físico como como algo que realmente imposibilita la vida, ¿no? Que uh -huh. es lo que le ocurre a Peter Rus y a su pareja, que es un personaje también a May. Que, que es Mai, que, que bueno también tiene una historia muy tremenda atrás, es vietnamita, tiene una historia muy tremenda atrás y bueno y viven con ese dolor, ¿no? ¿Y a la madre de Peter Rus y, y la, la madre, madre decía, bueno sí sí la, la madrastra de la Peter. madrastra la madrastra de Peter, que tiene también fibromialgia, ¿no? Sí. También entonces ahí hay muchas cosas, hay muchos temas, ¿no? Dentro de la novela, yo no sabría a veces clasificarla, ¿no? Cuando me preguntan qué género es, digo, pues es que no lo sé, porque hay un misterio que desentrañar, pero también es una historia de personajes, pero también es una historia de trama, pero también es una historia que hay que ir descubriendo, ¿no? Y sí que creo, lo que, lo que sí estoy segura que no es, es una historia romántica. No, sí desde luego es. no. El romántico es una novela no bastante oscura, es una novela bastante turbia, ¿no? Sí, pero por ahí sí. tiene alguna cosa de humor y creo que la música también nos saca un poco ¿no? de esas oscuridades, ¿no? Pero yo pienso también que es una novela que refleja, no digo yo, la vida de todos los artistas, sí. Sí, pero sí de muchos. Pero sí de muchos, y más en esa época, por el tema de drogas, porque se comentaba, porque además era la época de las drogas, era difícil vivir en esa época y no haber fumado alguna vez o alguna cosa de estas, o algo, algo muchísimo peor. Eh, y además... Ahí yo creo que tiene mucho que ver también la edad, ¿no? Estamos hablando sí. de personajes que están entre los 20 y los 30 años, sí. y por ejemplo, en el caso de Peter Rush consigue una fama. Descomunal con 25 años, con 26 años, ¿no? Sí. Entonces claro, gestionar todo eso, gestionar el el, el éxito. A, cualquier, a cualquier cantante, a toda esta gente que tiene éxito tan joven, ¿no? Eh, de repente mover un dedo y que el mundo se mueva alrededor de ti, saber que eres el centro de una cantidad de gente que lo único que quiere es estar a tu lado, sí. a esos palmeros que están ahí también eh, apoyando todo lo que haces o dices, ¿no? Y luego también las groupies, era... que... y las fans. Eso te iba a decir el fenómeno fans, ¿no? Ese, ese, esas chicas que están dispuestas a hacer lo que sea y lo que. Y, y lo que... Cosas hasta que, que rozan lo indigno con tal de, de, de estar al lado de ese personaje que tanto admiran, ¿no? Sí, eso es así. ¿Y te has basado en alguien en particular? Bueno, no me lo ibas a decir, pero. <laughs> ¿O has ido entre sacando, entre.? entre la vida pero, de varios, varios artistas. Sí, 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 bueno, para construir el, el personaje sí. me, eh, me he fijado, digamos, en muchos personajes, un poco también de la época, ¿no? De los de los 90, pero, por ejemplo, el look, o sea, la parte física, sí. ¿no? Ese pararse en el escenario y esa forma de cantar. Sí, es verdad que me inspiré mucho en Liam Gallagher, el, el um, líder de Oasis. El de, de Oasis, que, que además sale bastante por el mundo. Sale libro Sí, además, bueno, Peter Rus era muy fan, además. Sí el pre pop, de la música británica, ¿no? De hecho, lo odiaba el pop español y le, le daba mucha rabia tener que cantar en español, ¿no? Pero decía que tenía que cantar en español porque si no su música no tendría verdad. Ajá. Pero le molestaba, le molestaba haber nacido en un país donde, donde se bailara la Macarena, ¿no? Lo decía. Sí, sí. Tenía Entonces, bastante vanía con eso. Sí, 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 sí. Pero en la parte de, de el look, de hecho, o sea, es bien noventero y bien. Liam Gallagher, ¿no? que es un estilo un poco Beatles también, ¿no? también. que es, eh, ese cabello disparado hacia adelante, esas camisetas largas que se ponían una encima de una corta, eh, los pantalones muy anchos, las, las, las zapatillas sin cordones todo ese look era muy 90 y tiene mucho que ver con esto, con Blur, con Oasis. También hay una canción que vertebra un poco la historia, que es Bitter Sweet Symphony, Dulce sí. y Amarga Sinfonía, que es de un grupo también británico que se llama The Verb. Sí, Entonces, lo he estado escuchando esta tarde. Y de hecho, esa canción es muy importante y ese videoclip es muy importante. No sé si habéis buscado o podéis buscar el videoclip y verlo. La canción es muy famosa. Y es un tío que va caminando con ese look, ¿no? La chupa de, 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 de cuero, eh, el cabello también así disparado hacia adelante, caminando como con mucha rabia en una calle de Londres, chocándose contra todo el mundo. Y esa era un poco la actitud o la forma de, de ver la vida que yo quería meterle a Peter Russo, ¿no? Dentro. También hay un poco de de poeta maldito y de, y, de, y de dolor parecido a Enrique Urquijo, ¿no? Que en sí, eso sí me, me inspiré un poco en Enrique Urquijo. También hay un poco de la manera de concebir la música del líder de Soda Estéreo, que es un grupo argentino que se llama eh, Gustavo Cerati. O sea, ¿Sí? todo eso eh, hay una hay un cóctel de, de personajes que son Peter Rus, ¿no? Ya y de todas formas de los que has mencionado aparecen aunque solo sean mencionados a lo largo de la novela porque sí. Lobo que es uno de los personajes sí, eh, realmente habia, bueno realmente era, había sido el manager de Soda Stereo Soda Stereo sí también hay otros grupos uno por ejemplo está Aerosmith está Guns N Roses está eh, eso ya que conozco yo eso, es, de sí. eso yo era fan por ejemplo, hay, un, hay un, el cantante de Mr. Big, que, sí. que hay una canción que se llama To We Be With You, es un poco inspirado en lo que Peter, Rus, mi personaje, generaba en los demás, ¿sabes? Un tío que no es ni especialmente guapo, ni especialmente yeah. eh, alto, ni especialmente nada, pero que entraba en un lugar y conseguía que todas las miradas estuviesen en él, ¿no? Puestas en él. Entonces, eso era un poco el, el, los atributos que yo quería darle, ¿no? Y bueno, y los defectos también que yo quería que tuviese, ¿no? Los dramas. A, a los oportunos. personajes femeninos que me han dado una pena, pero a todos. Sí. Mucha sí. pena. Sí. Claro, en la época no es que a las mujeres se les tratara muy bien, pero de todas formas, es, es que eran simples objetos eh, sexuales, ni más ni menos. Sí, y de hecho hasta las que pudieron tener otra vida, ¿no? Como por ejemplo la que, quien, la ma mayor fan de, de Peter Rus, que es Cayetana. Sí. Cayetana, eh, le dice la Barbie Pija, ¿no? Cayetana, sí. eh, una chica con un montón de oportunidades, con la vida abierta así para hacer lo que quiera con ella y, y también cómo, ¿no? Eh, eso sí, esos no que se toman cuando tenemos 20 años, cómo van a determinar luego muchas cosas más adelante, ¿no? El caso de Clara Reyes, que era la novia de Peter Russo sí. es, es... Lady Lady Soria, claro, una chica que ni sabe si quiere cantar, o sea, una chica de pueblo que llega a la ciudad, que es eh, espectacular físicamente y que eso también juega un poco en su contra, ¿no? Porque se esperan de ella unos comportamientos que ella no quiere tener, no quiere ni, o sea, no quiere ser la mujer sexy ni esto ni lo otro. Simplemente quiere que alguien la quiera, ¿no? O sea, quiere tener una relación de pareja, quiere que la quieran y todo lo que está buscando siempre es eso, ¿no? En la persona tal vez equivocada, no ese amor enfermizo por ese personaje, por Peter Rus que era quien le validaba, ¿no? También luego están Las Jueves, que es el dúo eh, musical formado por Fabiola Ariza y Silvia Kiss, que fueron muy famosos en los años 70 y que, bueno, ese odio tan grande, y esa competencia tan grande que tenían entre ellas dos hizo que destru destruyeran sus propias vidas uh -huh. con tal de no estar juntas, ¿no? Entonces, que ahí hablo mucho, pues eso, ¿no? En de, de momentos en que se habla mucho de la sororidad femenina, pues también mostrar esa parte, ¿no? Que es ese odio y esa cosa tremenda, ¿no? Que pudieron tener ellas dos, ¿no? Sí. Y sí, todos los personajes femeninos son, son sí, son, son, así. Bueno, y los masculinos también. Yo creo que en realidad son todos los personajes eh, se ven bastante macerados en el dolor, ¿no? Bueno, pero por ejemplo el Beltrán, yo creo que era un aprovechado de mucho cuidado. Bueno, y... sí, pero, pero también quiero demostrar también en, en Beltrán que Beltrán es un enfermo, ¿no? O sea, desde los 25 años, y lo dice en un momento de, de, la, de la novela, ¿no? O sea, es que él entró en las drogas a los 25 años, tiene ahora 50, pero la madurez y la cabeza de un chaval de 25, sí. ¿no? Como que nunca se enteró de nada, ¿no? Yo el que veo más, no sé, como mejor es Lobo. Sí, sin duda. Es el que es me. El que me es más, es más sí, que más reivindica un poco sus principios. no, un tío que, que siempre ha creído en la música, en la calidad de la música, en, en el talento, no, y como que era la persona que la tenía más clara dentro de que también tiene sus desgracias, no. Sí. pero quizá la, el personaje más sincero y la amistad y la relación más sana que ha es, tenido en su vida ha sido con este, con el, con este personaje. Sí, y me gustaba mucho, me ha gustado mucho la relación de, entre ambos, entre peter y lobo y luego el lobo cuando ya te enteras porque también hablas de las redes sociales que es muy actual sí, y de sí, los sí. grupos que nadie sabe quién es quién es quién no y exactamente y de, y, y de cómo se convierten en algo tan importante no en la vida realmente y no sabes quién está del otro lado no y efectivamente el peligro de, de la Es importantísimo y además puede ser quien tú quieras ser en las redes sociales porque sí. De hecho, nadie se atrevería a que le vieran en un momento de una reflexión así, ¿no? Como diciendo, nadie se atrevería que, a que vieran en lo que se ha convertido. Prefiero que la gente piense que soy quién sabe qué, ¿no? Exacto. Y detrás de una cámara, ¿no? Sí, porque eran todos cuarentones y, y estaban todos ocultos bajo esos, esos nicks. En, sí, el, en el foro, porque además era un foro, no era una red social. La red las social, virtuales. Era un mundo virtual, sí. Exactamente. Los 90 FETEN. Sí, sí, los 90 FETEN. <laughs> es, eso a mí me hizo mucha gracia, la verdad. Sí. No, eh... A mí me hizo mucha gracia buscar, fíjate, construyendo eso, uh -huh. porque claro, a, cuando lo presento en otros sitios o cuando me escriben eh, lectores latinoamericanos, ¿no? Sí. Me dicen, eh, claro, hay muchas cosas que no entendí, porque, claro, la jerga es muy española. Sí. La jerga, además, es muy española noventera, o sea, muy de los años 90. Hay cosas que, que mis sobrinos, que son madrileños, pero tienen 17 años o 20, no utilizan y no saben qué es. Entonces, sí que es cierto que, que me hizo mucha gracia recuperar aquellas expresiones de, de los años 90. Por eso te digo que parece como un retrato muy fiel de lo que era la música en aquella época o cómo sí. se movían los grandes grupos o los grupos más famosos con sus groupies con su, el tipo de relaciones que llevaban las drogas y luego al final pues es como pasa factura toda esa vida sí. O bien por accidentes o por las drogas o por las malas decisiones que han tomado y bueno es una es una novela en ese aspecto muy interesante porque efectivamente como has dicho es de personajes pero tiene también una estructura muy atractiva habrá sido muy complicada pero es sí. muy atractiva para el lector no sí, te es que de eso que estabas eh, comentando ahora que, que, que creo que es, que es real en la novela claro o sea lo, las malas decisiones en este ambiente que era un ambiente muy concreto no relacionado con la música con tal pero sabes que yo creo que todos de una manera u otra eh, nos vemos afectados en esa edad por las decisiones que tomamos, independientemente de que trabajes en un banco o que des clases en un colegio. Sí, o sí, que... Eso es universal. Es universal que esos, esa década entre los 20 y los 30, porque es como no la adolescencia donde estamos todos ya. atribulados y todos estamos que no sabemos muy bien para dónde ir, sino esa primera juventud es, es muy importante. O sea, yo creo que nadie es al indemne mm. de esos 10 años, de esas relaciones que se fraguen amorosas, de esas relaciones amistosas que se fraguan, de esas decisiones profesionales, porque son las primeras decisiones importantes que tomamos de a qué me voy a dedicar, qué voy a estudiar, qué quiero hacer, qué tal, se ocurren en esos años, ¿no? Entonces, sí, después yo creo que a veces nos pasamos la vida justificando esas decisiones que hemos tomado o arrepintiéndonos o alegrándonos también, ¿no? Depende, porque no quiero decir que siempre sea todo negativo, ¿no? Pero es verdad que son unos años muy importantes donde yo bueno, lo dice el personaje, ¿no? Ahí se construye la identidad, ¿no? O sea, se uh -huh. construyen muchas cosas que luego te van a acompañar toda la vida, ¿no? Claro, porque luego salir de eso es bastante complicado, de las decisiones que has tomado, porque en sí. principio es reconocer tu propia derrota. Exactamente. Y además no solo eso, sino imagínate que, pues, que toda la vida he soñado con tener una familia numerosa, ¿no? Yo creo que a veces a nosotros, eh, yo siempre digo que en España nos han engañado mucho con eso, de que hasta los 40, hasta los 45, y a veces no es verdad, o sea, a veces cuando dices, bueno, ahora sí te pones y ya no puedes, ¿no? O sea, sí. y dices, ¿y por qué no habré aprovechado mis años hasta eso, ¿no? Hasta... hasta hasta la, lo, lo, la, la, tu idea de formar una familia o de tener hijos o de hacer que determinadas cosas son decisiones que a veces hay que tomarlas temprano no no te estoy diciendo a la gente y no quiero que nos deprimamos sí. de que ahora es tarde para todo no pero hay algunas cosas para las que sí no, o sea, eso es pero, no pero bueno también en ese momento la decisión que puedas tomar claro 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 que sí porque bueno yo lo, yo lo decidí tarde no, no me he arrepentido de cambiar yo tengo una hija pero vamos que yo estaba convencida de que no iba a tener pero de, precisamente no la vida pero... es tomar tomar decisiones continuamente para poder evolucionar yo creo que también yo estoy convencida y esto no sé esto no sé si lo dice en la novela pero estoy convencida de que de que hay que atreverse a, lo, a los cambios no que la vida sí. es más amable con la gente que se atreve no Efectivamente. y, y, y muchas veces cosas de que lo, lo que le ocurrieron a mis personajes es, es como dejarte llevar no como entrar en el plan de otro como Bueno pues aquí vale pues entonces esto pues entonces el otro que es parte de la experiencia no obviamente es mm -hmm. parte de lo que tiene que ocurrir en esa época pero pero a veces es un dejarte llevar que que de repente cuando tienes la edad de Clara Reyes y mira hacia atrás dice es que nunca decidí nunca hice lo que yo realmente quería hacer no exactamente Esa es la pega cuando no se hace lo que uno quiere hacer Sí, cuando no pechugas con tus decisiones, como dices, bueno, Exactamente. pues... Exactamente. Arremanguémonos, que esto es lo que yo quería, ¿no? Pero... Claro, pero yo entiendo la fama, el tenerlo todo, el no tener que preocuparte porque tu chico te llevaba de un lado a otro. Y por otro lado, en esa época el que te maltratasen hasta se consideraba normal. Sí, es verdad que en esa época habíamos normalizado una cantidad de conductas que yo creo, y eh, espero. Gracias a Dios o a lo que sea. sea claro, no sean así. Es verdad efectivamente, que sí. Han... han variado no. bastante. Pero si miramos en el contexto que es, pues era, yo lo veo hasta normal que hubiera ocurrido esas cosas. Lo veo normal Perdona, nosotros normalizamos. la educación que, que habíamos tenido. Es que, sí. claro. No, además, porque. Yo por la edad que estábamos. tengo. Me imagino los personajes, la educación que han recibido, porque poco más o menos, más ricos, más pobres, habrá sido la misma. Sí, en, en, efectivamente. Eh, la sumisión de las mujeres, sobre todo, la necesidad de un novio, todas estas cosas, que bueno, que con el tiempo han evolucionado bastante y bueno, sí. mucho mejor. Sí, no, yo, yo tengo una gran esperanza ¿no? en, en esto de, la, de, de, de las nuevas generaciones, ¿no? que, que ya eh, lo que nosotros antes normalizábamos ahora ya se reconocen como micromachismos o, y como, como formas negativas de relacionarse un hombre y una mujer. Pero es verdad que en aquella época, además, justamente eh, hablábamos de, de, de la época esta de, de, de posterior, ¿no? porque es verdad que el destape y todo esto fue más en los 80, pero es verdad que es... Eh, ella en un momento se la compara con, con aquella cantante italiana, con Sabrina. Sí, con que, Sabrina. Que era la tía que, que, que se le escapaba un pecho cuando bailaba. Y Vamos, cuando que ella, yo la vi en directo. La tía buena, ¿no? O sea, entonces. Yo la vi en esa y, noche. Día. Claro, es, yo también, exacto. Entonces era como, eh, ¿por qué tengo que estar aquí haciendo esto? ¿no? Era un poco lo que ella. O sea, porque, porque esta estructura que me han dado. Eh, eh, tengo que hacer esto, o sea, eh, era un poco, eh, sí, esa, esa, esa situación. Y, y el de repente buscar a la estrella de, 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 de la música o de lo que fuese para que te signifique, para que, para que tu vida mm, cobre un valor porque esa persona está contigo, ¿no? Claro, no por ella misma, Exacto. ahí está la diferencia. Pero bueno, que de todas formas, eh, es que en aquella época era así, y tú en ese aspecto has sido muy realista, no. Sí. Eh, ha habido mujeres que han destacado, se han separado de sus maridos. Por, por ejemplo, estoy pensando a en... Sí, eh, Tina Turner, que se separó sí. y todo eso después de sufrir maltrato y triunfó por sí misma. Pero eh, también sería fue con posterioridad. Al principio aguantó lo que tenía que aguantar. Y además, siendo ella la estrella, ¿no? Siendo ella la estrella. Es que y... Ella era la estrella. Porque... Siendo ella la estrella la que traía el dinero a casa, ¿no? Y aún así. El, el, el tío la maltrataba y ella se creía que eso era normal, ¿no? Tiene Exacto. mucho que ver también con la educación, aparte de la época, también eh, la, la educación, la emoción, ¿no? Y, el, y la autoestima, ¿no? O sea, esta mujer era un. Mi personaje es una persona con una autoestima muy, muy baja, ¿no? muy sí, claro. Eh, a pesar de que es una belleza, porque la pongo como una tía, pero una autoestima muy, muy baja, ¿no? Realmente, ¿yo para qué valgo? ¿Yo para qué sirvo? ¿Yo para qué estoy aquí, ¿no? Entonces. Eso claro, mete relaciones tóxicas. Porque no claro. se cree que por sí misma puede conseguir nada mejor. Claro, claro. A mí me ha gustado mucho cómo has retratado los personajes, eso te lo aseguro. Porque es que lo, los veías reales, los veías vi vivos, verosímiles, que es lo que se le pide a los personajes de una novela. ¿Te los sí, por, ahí, por ahí es verdad que hay escenas muy crudas, ¿no? Sí. Como oh, me, sí, sí. Me, me, me decía el otro día una amiga, oye, que explícita, era necesario poner tanto detalle. Pero, Pero yo la veo que... muy, muy explícita, porque en el tema del gran abuso, que sí. ella no recordaba casi nada de lo que le había pasado, tú pasas por encima. Sí, es verdad. Sí, es tú verdad. Pasas eso. por encima. A mí sí. no me. Mmm, no lo he visto desagradable la verdad, en esa en la, situación. En la, en la relación entre. entre... Peter y May, por ejemplo, sí. o luego la relación entre la que luego se sabe quién es la madre de Lola, sí. o quizá más escatológico, ¿no? muchas cosas, no, como sí. por ejemplo eh, el dolor, no, o sea, todo el proceso, que eso a mí me impresionó mucho y me documenté mucho de, 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 de cómo viven ¿no? el, 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 los paralíticos, ¿no? o sea, las personas que están paralizadas de cintura para abajo, no, toda esa parte de los cuidados, del dolor, de. Eh, todo eso sí me pareció que tenía que contarlo muy bien, ¿no? Porque, porque había que comprender lo que, lo que ese personaje vivía, ¿no? Entonces eso sí quise contarlo muy bien, también la parte de, de 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 Mai, ¿no? Y de todo lo que ya le había ocurrido siendo pequeña. Entonces sí que, sí, ahí sí es cierto, o, o, o la parte de, de, de las drogas, ¿no? O sea, Ajá. lo que representaba, creo que sí que había que contarlo con con detalle, aunque sea crudo y duro, ¿no? Bueno, es que es crudo y duro, no hay otra manera eh, de. Contar. Es que no hay otra forma de contarlo. No hay otra manera, ¿no? ¿Y ¿Cómo se te ocurrió escribir una novela después de haber hecho eh, una eh, novela biográfica, la de Facundo Cabral? ¿Cómo se te ocurrió. Esta bueno, antes no. Sino... O sea, la, la novela de Facundo Cabral fue un testimonio eh, novelado porque bueno, eso le ocurrió a mi padre, ¿no? Cuando pasó Ajá. este asesinato, y fue un poco más una terapia familiar, ¿no? Que Ajá. luego, pues, como Facundo Cabral era un personaje muy conocido en, en toda Latinoamérica, pues luego hicimos varias ediciones y lo presentamos en muchos sitios, ¿no? Eh, la, la otra novela se llama Viejo Caserón de San Telmo sí. y ya esa novela sí. Sí, era ficción, obviamente como todo lo que, lo que escribimos, creo, siempre muy salpicada por cosas que tienen que ver con nuestra biografía, ¿no? Porque además transcurre también entre Madrid, Buenos Aires y Córdoba, Argentina, bueno, pues Ajá. tiene mucho que ver, ¿no? Pero era una novela mucho más nostálgica, mucho más, si se quiere, esperanzadora en algunos aspectos, ¿no? Esta sí es verdad que no tiene nada que ver ni con la forma, ni con el tono, Ajá. ni con nada de lo que he escrito antes, hoy estoy tirando esta taza, pero sí... Eh, no sé cómo se me ocurrió la verdad es que yo primero los primeros personajes que quería contar sí. eran las jueves no estas dos mujeres que se odiaban y eso fue el primer los primeros personajes que escribí no y quería hacer una cosa tipo eh, Joan Crawford y Beth Davis ¿no? te lo iba a, decir, te a que decir quería como dos egos ahí peleando no, no, no yo soy exactamente quería contar eso no como, como dos mujeres enfrentadas y que se tienen que dar cuenta terriblemente de que solo funcionan juntas, que por separado, como, como dos individualidades, no funcionan. ¿no? Pero luego me quedé corta y no sé cómo un día escribiendo surgió el personaje de Peter Rush en mm -hmm. mi cabeza y dije, esto tiene que ser el protagonista. ¿no? Claro, lo complicó todo mucho porque entonces había que meterse en la piel de un tío que yo sí había escrito con voces masculinas, pero no siendo el protagonista. ¿no? Entonces, una voz masculina, súper canalla porque era muy canalla, sí. español, ¿sabes? Entonces era como, wow a ver cómo cuento esto. Y, y fue surgiendo sola, la verdad es que te puedo decir que realmente a veces parece como que es eh, algo que decimos los escritores, pero es que es real, o sea... Van se... cogiendo fuerza a los personajes. Se fue dando sola, sí, se fue dando sola. Todo fue encajando, así, solo. Como... Pero tú eres de los, las escritoras que hacen la escaleta, el plano de por dónde vas a ir... ¿O eres de las de, las de brújula? ¿Por dónde te vengas? Me da mucha pena decirlo porque yo doy clases de escritura creativa, ¿no? Y entonces a mis alumnos les digo, anda, va, va, tenéis que hacer fichas de personajes y tenéis que hacer eh, como un orden de capítulos y los capítulos dividirlos en episodios, seguir viendo. Que... Y al final yo no lo hago. Yo Además, curiosamente, fíjate que yo escribo de manera cronológica, es decir, no cronológica en la historia, pero sí. En el libro, en la historia, o sea, lo que va ocurriendo una cosa detrás de otra. Pocas veces tengo que cambiar de orden, ¿no? Ah. siempre. Más que cronológico, consecutivo, quiero decir. Todos los capítulos van como, va, como al final acaban saliendo Ajá. en el libro. O sea, Aunque sean en sí. tiempos eh, distintos. Sí, de hecho, tuve el cuidado de que cuando, porque después de cada episodio sí. hay un cuaderno de partituras, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, se va intercalando. Sí. Exacto, traté de que los cuadernos de partituras no fuesen correlativos a la historia que se estaba Ajá. contando, o sea, como que lo que pasa en el 2022 no sea lo mismo que, que lo mismo de lo que se va a hablar en el cuaderno de partituras de los 90, ¿no? Ajá. Entonces, hasta eso no tuve ni que moverlo, o sea, dije, bueno, ahora voy a tocar tal cosa, o sea, fue consecutivo, ¿no? Cada día como que iba contando lo que tocaba contar en la novela, ¿no? O sea, eso es así, o sea, ¿no? como que me, hace, me hago mucho lío. Yo tengo amigas que, que escriben sueltos, escritoras, ¿no? Sí. Que escriben una cosa por aquí, otra por aquí, el final, luego el principio, luego tal, y luego hacen el puzzle. Uy, Dios mío, me estoy chocando con todo. Luego hacen el puzzle. Sí. Yo no. O sea, yo necesito como que cada cosa vaya después de la otra, ¿no? No, pero sin embargo, el hecho de intercalar lo que era la historia de cada uno de los personajes con el cuaderno de partituras está muy bien. Está muy bien. Porque el eh, lector, yo te lo digo desde el punto de vista del lector. De, porque yo como lectora, pues no me he aburrido. Porque ahora a ver lo que nos cuenta Peter. Y ahora claro. a ver qué pasa con o el a ver cómo, cómo fue aquello, claro. Porque claro. una cosa es como lo veo. Porque la vida no es como, como es, sino como somos, ¿no? Sí. Entonces nosotros recordamos una cosa de una manera. Es más, tú y yo mañana vamos a ver una película y tú se la cuentas a una amiga de una manera y yo se la cuento de otra y pueden puede ser de la misma película pero nuestras opiniones y nuestras impresiones eran completamente diferentes igual ¿no? que ahora después de la claro. charla cada uno podemos pensar una cosa distinta claro Incluso, exacto tergiversar lo que lo que hemos dicho o cualquier historia de estas porque claro. claro los recuerdos cada uno los recuerda valga la redundancia de una forma no siempre claro, y, una, y, una, y una y una situación en la vida Uh -huh. Que de repente para ti puede haber sido algo intrascendente y tú pasas por encima, sí. de repente a mí me marcó de una manera brutal, o al revés, ¿no? Efectivamente. Entonces, mmm, hay tantas realidades como personas hay en el mundo, ¿no? Entonces, sí. era interesante ver cómo lo veían estas personas en, en, en la actualidad, a cómo lo vivía él uh -huh. a los 50, ¿no? O también, dentro de los episodios, dentro de las diferentes voces, ellos también recuerdan cómo fueron las cosas que Peter cuenta en el cuaderno de partitura. Por eso me parece interesante, al haber tantos personajes, tantos puntos de vista, porque además es eso, el narrador en tercera persona va viendo todos los puntos de vista de cada uno de los personajes, y hay muchos. Porque, Bien. ¿quién es la protagonista o el protagonista? ¿Peter, Rus y Lola? Yo creo Pero que no. no. Yo creo tienen... que todos son protagonistas de una parte de la historia. Sí, todos todos están muchos. intercomunicados. Uh -huh. todos tienen muchísimo peso de hecho en el final que a mí es una de las escenas que más me gusta el final de la novela no voy a decir mucho eh, todo cuadra creo sí, creo sí, que al final fin. todo todo tiene una razón de ser uh -huh. y todo cuadra y al final sin obviamente eximir las actitudes de Peter que es un tío muy canalla muy terrible y que ha hecho mucho daño pero también sin justificar Puedes comprender ¿no? un poco muchas cosas que ocurrieron allí. Sí, porque es odioso del todo. Oh. De todas formas es muy odioso. Muy, muy, muy. Todo el mundo se me puede dice. puede comprender, pero. No un tan porque... horrible. Sí. sí, la verdad es que sí. Eh, la única, pues eso, a mí me, me daba mucha pena. Lady Soria me daba mucha pena. Sí, sí, sí a mí también me da pena. Y Alicia. Incluso. O Alicia, Silvia, Silvia, perdón. Silvia. Silvia. Silvia sí también porque en el fondo pues sí frustrada no Todo, todos están frustrados no bueno, con hasta el mismo que tenía, hermano ya me dirás claro hasta el mismo hermano Leopoldo bueno que, a Leopoldo es que por decir, exitoso y que le va muy bien la vida aparentemente en un momento le dice o sea que hubiese sido de mí si tú no desapareces no o sea que si hubiese sido de mi vida Uh -huh. Si sí, sigo siendo el hermano del gran Peter Rus, ¿no? O sea, todos se ven marcados por la desaparición de Peter y en el fondo todos tienen esa cruz, ¿no? Esa cosa, bueno, aparte Leopoldo también ese amor hacia, hacia eh, Clara, ¿no? O sea, hay un montón de cosas, la competencia, el sentirse el hijo eh, incomprendido o el hijo que nadie quiere, o todas esas cosas tienen, tienen, tienen mucho que, que... Yo creo que ningún personaje en el fondo de los que hay en la novela es... Feliz o está realizado o se no, siente. Fíjate que Leopoldo podría estarlo de sobra. Además, me encantan las, las, las relaciones que haces con películas, sí, sí, las referencias. Con, la... con música, bueno, con música, evidentemente, pero también con el cine. Me ha gustado, ya te digo, que me ha gustado. Sí, qué bien, no sé, qué sé si me queda bien. alguna pregunta más. Sí, principalmente, ¿cuándo es la próxima y de qué va a ¡Ay! Pues mira, justamente... Ya me he hecho yo un poco adicta. Justamente. Estoy sí. dándole vueltas, ¿no? Porque he pasado como, a mí lo que más me cuesta del proceso de escritura uh -huh. es ese, ¿no? Como creer, como... Pillar la idea, ¿no? Que además luego sé que cambiará, porque sé que me, me va a ocurrir lo que me ocurrió con esta novela, que me senté escribiendo a las jueves y esta relación entre dos mujeres y acabé contando la historia de un músico en los años en 90, ¿no? Entonces, uh -huh. pero pillar esa idea de decir me voy a sentar a escribir esto es lo que más me cuesta, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, quiero contar una relación de pareja, quiero, quiero, quiero contarla en primera persona, ¿no? Quiero hablar desde el, la primera persona, desde una mujer. Y quiero hablar sobre los celos, ¿no? sobre los celos de pareja. ¿no? Y entonces, claro, estoy descubriendo de todos los ejemplos que, que, que hay en la vida cuál es el que voy a utilizar para contar esta historia, ¿no? Ajá. Pero estoy empezando a hacerlo, eh, me está costando porque de repente yo soy muy muy disciplinada con eso, muy, metólic muy metódica de, bueno, voy a escribir tantas horas durante la semana, porque claro, trabajo también, entonces digo, bueno, tengo tantas horas y estas horas voy a hacer tal, y van a ser tal hora, tal hora, tal hora, y tengo que comenzar siempre en horas pico, o sea, te sí. tengo que comenzar a las cuatro o a las cuatro y media, o a las cinco o a las cinco y media, o sea, tengo mis, mis locuras en la cabeza, ¿no? Entonces, para eso... Sé que voy a pasar muchas tardes sin saber de qué, mirando, no, o leyendo o viendo. Pero bueno, también es parte del proceso en el que se va uniendo y hasta que de repente esa idea te, te, te absorbe toda la cabeza y ya realmente te puedes lanzar a escribir. Pero si va a ir en primera persona, la protagonista hasta ahora va a ser una mujer y va a contar una historia de celos. Me gusta la idea. A ahora ver, hay que esperarla. Porque... Eh, y a lo mejor va a pasar algo muy romántico y después de haber contado una historia muy turbia y muy dura. Pero ahora muy me romántico, pero romántico. con algo de. Pero de digo yo, aunque sea romántico, pues supongo que tratarás temas también trascendentes, pues como los que se tratan aquí, acerca de los secretos, cómo la vida cambia es con es las decisiones o las malas decisiones. Fíjate qué curioso es esto, porque cuando la gente siempre, el lector siempre ahora, no porque antes no, antes no conocíamos al escritor o habíamos visto una foto. El escritor estaba medio en la torre de marfil y tú no sabías ni quién era, ni cómo era, ni nada. Ahora que hay redes sociales, que, hay muchas que tenemos contacto directo con los lectores, la gente ya te ve, ya sabes quién eres, ya sabes la vida que llevas, más o menos te conoce, ¿no? Entonces, eh, mucha gente cuando lee la novela dice, no pega que tú hayas escrito esto, ¿no? Por pues no sé por qué, ¿no? Mm. Y entonces yo digo es que no sé me dice cómo tienes todas esas cosas en la cabeza tan oscuras y digo pues no los la verdad es que no lo sé y no sé si de repente lo próximo que escriba va a ser algo romántico o nostálgico o si va a ser novela negra o va a ser aún más duro que esto es que lo curioso y lo divertido y apasionante de todo esto es que no sé qué va a pasar ¿sabes? pero es bueno supongo que será novela más o menos realista no te vas a decantar ahora por el cine de terror, o sea, por el, no, el no, terror y no, no. no, ciencia no. ficción ni nada no, de no, eso. No. eso no me gusta mucho leerlo soy muy sí, a mí también. Soy lectora de, de las novelas de terror y de las novelas de ciencia ficción eh, no leo mucha fantasía no me gusta mucho pero pero sí sí sí, sí. me gusta mucho la novela negra pero no sé no sé si yo soy no, capaz nunca, nunca se me ha dado por ahí, ¿no? No, no, no sé, a lo mejor mañana algo ocurre, pero, pero no. Claro, yo siempre creo que la existencia de los géneros híbridos, esos que tienen toques de todo, son los que, bueno, personalmente son los que a mí más me gustan. Me decía Marta Robles, una amiga escritora me decía, es que esto podría ser una novela negra. Yo digo, pero ¿por qué me dice Porque hay un misterio y porque los personajes son muy turbios y muy oscuros. Y eso también es, y es una, una crítica de la sociedad también. Exacto, eso es sí. Lo que pasa es que realmente no hay, no hay un muerto. muerto. No hay un muerto. <laughs> pero luego sí, pero bueno. Ya, ya iremos, ya que la gente lo lea y lo vaya bien. Sí, sí. eh, ¿Cuáles son tus influencias literarias? Que es una pregunta que me gusta haceros a todos. Soy sí, muy curiosa. Pues, a ver, eh, pues no, pues no lo o sea, sé. Libros que más libro. te gustan. Libros que me gustan mucho, mucho, mucho. Ah, yo creo que me ha influido mucho en mi manera de escribir leer muchos cuentos, ah. porque yo antes supongo que por haber vivido en tantos países y en fin eh, era muy recargada escribiendo, ¿sabes? Entonces empecé a leer cuentos, empecé a leer a Chiver, a Carver, mm. a Quinn Monzó. Y, y entonces empecé a escribir mucho más concreto, que de hecho es como me gusta, ¿no? Si, si ves mi en mi manera de escribir es no no, clara, no está recargado, es un no rengoje, recargada, es un lenguaje no, 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 que no. tiene mucho ritmo precisamente por eso, porque no está recargado. Sí, no entonces, no no, no, es, no tengo muchas florituras, no 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 soy entonces, eh, y yo creo que eso sí me, 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 me influenció mucho la, la parte de, de, de los cuentos, ¿no? Uh -huh. del realismo sucio, de, de toda esa parte que, que leí que me gustaba mucho. Eh, a ver, también te digo, de, de clásicos, por ejemplo, eh, yo soy muy fan del Gran Gatsby, de, de Fitzgerald, me gusta mucho, sí. me gusta mucho cómo describe la sociedad, me gusta mucho algo que yo intenté hacer aquí, espero haberlo logrado, que es Crear la atmósfera, ¿no? O sea, crear... No, Porque de, está lector... clara la atmósfera. Claro, el lector no quiere sentir que está leyendo, el lector quiere sentir que se metió dentro de esa historia Exacto. y que la huele, la siente, la ve, la palpa, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso que hace Fitzgerald en El Gran Gasby es brutal. Uh -huh. o... También me gusta mucho el retrato de Dorian Gray, me gusta mucho la ironía y la falta... O sea, cómo maneja todos esos personajes sin principios y sin ningún eh, sin valores, ¿no? Eso me gusta mucho de, de Oscar Wilde. Eh, me gusta muchísimo, fíjate, aunque no tenga nada que ver Ángeles Mastretta y Mujeres de Ojos Grandes eh, A ver de, 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 de españoles Bueno, me gustaban mucho Y aparte era muy buen amigo Fernando Marías uh -huh. A mí también eh, Me gusta mucho Rosa Montero Me gusta Julia Navarro eh, Me gusta eh, eh, Claudia Piñeiro, argentina me gusta A mí mucho. también me encanta Cómo maneja sí. ella las tramas, me gusta muchísimo, sí, o sea, admiro mucha gente, la verdad, además tengo suerte también de tener muy buenas amigas escritoras que me gustan, te puedo mencionar a Marta Robles, a Carmen Posadas, a Espido Freire, a Vanessa Monfort, a Karma Chaparro, mucha gente. Sí, que además eh, han puesto unas recomendaciones sí, 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 las son reseñas muy... de tu libro y tal, sí, ya las he muy... visto, además yo también tengo la suerte de conocer algunas de ellas, Sí, son historias estupendas, sí, que, no, no, no es sí, sí que eh. me gusta mucho. Yo, yo intento leer un poco de todo, lo que pasa es que a veces manejo tantos clubes de lectura y tengo como tantos a la vez que de repente, por ejemplo, ahora estamos leyendo Cinco Horas con Mario, por ejemplo. Entonces me voy a... Ah, mira, qué chulo. Oh, sí, pero luego eh, a lo mejor pues toca una novela... Mmm, de acción y cambia completamente en otro club de lectura y luego en otro talento. Yo intento como leer a la par de la gente, me cuesta, porque además tengo muchos amigos escritores que también quiero leer, entonces es un, una lista de espera inmensa, ¿no? Bueno, con lo que me pasa a mí, ya ves todo lo que hay por ahí, todo lo que tengo aquí en la mesa. Tremendo, tremendo. Pero bueno, tremendo. una detrás de otro, poquito a poquito. Poquito a poquito, eso es verdad. Poquito a poquito van saliendo todas. Pues nada, ha sido un placer estar aquí esta tarde y contigo. Para y mí. Hablar, y hablar de la novela cuando fuimos inmortales. Y esperando que próximamente. Se me sí, sí, <laughs> la tengo aquí. No la tengo muy lejos. Sin faja, fui? porque ¿Cómo? para leer me molesta, porque se me arruga y demás, y prefiero quitarla siempre. Pero sí, sí. aquí la tenemos. Ahí está. Y. Y nada, que espero que pronto publiques de nuevo y que nos vuelvas a sorprender. Ya sé que eso de decir quiero otro libro, ya de, es como si no tuviéramos en cuenta el trabajo que, que hacéis. Pero bueno, no importa. Sí. Porque... Sí, ver, aparte, es, es, es durísimo verlo, pensarlo, ¿no? Pero... Pero bueno, pasa con, con todo en el arte, ¿no? Pasa con las películas, con el cine, con todo. Dices, pensar que hay detrás de esto tres años de trabajo y la gente se lo lee a lo mejor en tres días, ¿no? Entonces dices, uh, pero, pero bueno, pues... El es, otro día es... me pasó con una escritora que me mandó su libro, es Carmen J. Nieto, que ha publicado recientemente en Al revés, eh, y al día siguiente dije, terminado tal. Y dice, me da una pena. Un libro que me ha costado más de un año, ¿te lo hayas leído en un día? Sí, sí, sí. Bueno, y un año me parece poco, ¿eh? O sea, para Pero lo no, que. No sé si dijo uno. Para o sea, lo que la gente le he echa costado Que le había no, costado, yo, le había costado soy, bastante. ¿No sabes lo que yo admiro a Isabel Allende, que dicen que todos los ocho. No, dicen no, es, es real. Que todos los ocho de enero comienza una novela nueva. <laughs> y la termina en ese año, ¿no? Sí. O sea. Yo lo admiro porque la verdad es que a mí me. me, me yo no escribo tan rápido, o sea, yo tengo. Pero también depende del tiempo. Tres novelas publicadas y, bueno, y los cuentos y tal y todo, pero yo cada. Creo que, que en el último tiempo pasó demasiado tiempo, que no puedo esperar tanto. Yo creo que quiero que esta novela salga en dos años, ¿no? La nueva que estoy haciendo. pero Pero, claro, eso es lo que uno quiere. Yo creo que lo que realmente hay que aspirar, es a disfrutar del proceso. ¿no? Yo cuando más feliz soy es cuando estoy escribiendo, ¿no? cuando estoy escribiendo y cuando la historia ya está dentro de mí, porque al principio me produce mucha angustia ¿no? y me siento con el corazón a mí y digo, ¡ay, ahora que voy a contar! Y... Pero cuando ya la novela está en camino, que lo que estás es, ya sabes por dónde vas, uh -huh. es un proceso, un proceso muy placentero y muy feliz y muy, muy luminoso. ¿no? Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias por haber compartido este rato con nosotros. Y bueno, espero en alguna ocasión o verte en algún evento o volver a coincidir contigo. Claro y ya sí. sabes, aquí tienes claro. a 17 musas para cualquier otra cosa. ¿Vale? Muchísimas sí, gracias, de verdad, me ha encantado esta charla, me lo he pasado muy bien y he podido hablar un montón y me siento muy, muy contenta. Me alegra que te haya gustado la novela sí. y por supuesto que coincidiremos, claro que sí. Pues nada, nos vemos pronto. Un beso. Beso, Bye. hasta luego.